la salida. Yo me pero compadre, pero quiere, como tú le das, quítame los otros. Yo tengo 5. No me lo dejo por gusto ahí. Hasta ahí de mí fue de la mamá. Bueno, para mí que suban. Siempre, disculpe compañero, pero no. La gente ya está consciente. Está muy lejos de que ustedes mienten. El repertorio se le acabó ya. Pretenden que todos aprendan. El mismo disco, pero no sirvió. Dime que tú quieres saber. Por lo que no veo, ahora soy yo. Cuba es el lugar donde me tocó nacer. Hasta el momento. No, aquí vas a ver que Cuba realmente tendría que relacionarte con los cubanos, ¿no? A mí me encanta mi país. Aquí en Cuba, todo es más libre. ¿Eh? Ya te lo va. Siempre te enseñan cuál es la identidad que tú tienes que tener. Nosotros vivimos aquí. Pero yo la verdad no me siento identificada con nada, ninguna de esas cosas. Tienes que vivir así con, con lo cotidiano. Hay cosas malas, hay cosas buenas y cosas regulares. Pero hasta ahora te digo, yo, mi opinión propia, mía, es que a mí me gusta esto. A pesar de eso, uno siempre trata de ir para adelante, hacer lo que puede y seguir sus sueños, aunque los sueños se sigan aplazando. Porque si no, te funde, como decimos nosotros aquí en Cuba. Ajá, Real 70. It's a very beautiful country, nice people. Yo, vamos. Tiene el aeropuerto de una guagua, el aeropuerto de la guagua para el hotel. Que el viaje cansa mucho. Esas personas no ven en realidad cómo se vive. You don't know the Cubans in 14 days. Todo el que venga de afuera y venga, que salga de los hoteles, que se meta en las calles con las personas, que se comunique. De los animales lo que me gusta es... The architecture of the city here is just wonderful. Como una mansión así, pero me lástima que mi casa es un edificio. El tiburón. Puede ser que sea algo malo. También me gusta. Pero es nuestro, ¿no? El perro y las lágrimas. I hope that by visiting this country as a tourist, we will contribute to the economy of the country. Aquí en Cuba ese problema no existe, de que no te ayuden. Très riche par sa population. Parce que les gens sont très gentils, très accueillants, toujours prêts à rendre service. Pero la gente cubana afuera. Qu'on est fasciné par les vestiges, on est fasciné par la culture, on est fasciné par la musique partout dans la rue. Et c'est surtout la gentillesse des gens qui prédomine. I found Cuba really interesting from my own perspective because of the history that it offers. You know, there's lots of different like everywhere you look, it seems it's really loaded with history, and I study that sort of stuff back in Australia, so like, especially the architecture, like there's nothing like this where I come from. Y lo que te decía, a mí Cuba me gusta. Me gustan los dinosaurios. Llevamos aquí dos días y no conocemos la verdad que mucho. Hemos visto lo típico, la tabernita, la bodeguita del medio, el Capitolio, el malecón, luego a las 9 iremos al cañonazo de las 9. Nowadays I was shocked at how many people come up to you. Because you got a white face, they're like, you know, cigars, restaurants, alcohol, cocaine, marijuana, prostitute, that sort of stuff. And I found that a little bit intense, and it was a bit of a shock for me because I wanted to see something different. Like treated as, you know, the tour. I just wanted to sort of, like, I was hoping I could sort of, you know, get it under the radar a bit. Yo quisiera que en mi país hubiera un cambio. Pero, pero. I think it is quite evident that there is a big gap between the rich and the poor. In terms of the local population. We were very surprised in the taxi when we were coming here last night to learn that the government of the country is trying to move from a communist, non-capitalist system over to a capitalist system. Todo lo que se propone en este país se logra.
Y después, bueno, vamos a esperar a ver el quinto congreso, a ver cómo salen las cosas. Tira 6 entonces, compadre. Si vas a terminar rindiendo 6, tira 6 de primera y pata. Si ves que el salario no te alcanza o otra cosa, tienes oportunidad de tener una licencia, vender. ¿Hay trabajo para los pintores? Yo, por ejemplo, trabajo. Tengo un trabajo por el Estado, pero en mi tiempo libre vendo y me busco un dinero extra. La historia mía toda ha sido trabajar y trabajar. Yo soy apolítico. La política no me interesa. Ahora están dejando tener este tipo de licencia. Antes no se podía, pero ahora es más fácil. Hay que tener fe y esperanza. Y como mi país no hay otro. Como mi país no hay otro. Esto hace falta que dure así por lo menos 500 años. No sé hasta cuándo será la verdad. Pero nada, yo estoy luchando hasta que pueda. ¿Cómo no coger lucha si la presión es mucha? Si el pueblo me escucha y yo canto bajo la ducha. Si hablan de libertad, la gente de cultura. Pero si digo la verdad, entonces me censuran. Quiere que calle. Pa' siempre, disculpe compañero, pero no. La gente ya está consciente que ustedes mienten. El repertorio se deja acabó y ahora pretenden que todos se aprendan. El mismo disco.